Se escondió. Hola amigos, bienvenidos de TikTok. Facebook. Sí, pero bienvenidos desde de los que nos siguen de TikTok. Amigos, sí, así es, estamos en el mismo lugar que en TikTok. Nos encontramos esta noche en un panteón donde, pues en TikTok descubrimos que ya nos estaban como siguiendo. Están haciendo muchos ruidos allá. Entonces, les pedimos que nos ayuden a tomar capturas de pantallas. Diego, bienvenido. Gracias por tu compañía, Lenita, Gonza. Los de TikTok, por favor, ¿podrían poner corazones amarillos para saber que ustedes vienen de TikTok? Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Se los agradecería muchísimo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos, por favor. María, Amigos de gracias. TikTok, los que vienen de TikTok, pongan corazoncito amarillo y acompáñenos aquí a este Panteón de los Dolorosos. Es un panteón con mucha energía, con mucha intensidad y estamos recibiendo muchos ruidos. Nos han aventado, no aventado, sino que han golpeado. Ahorita hay un ruido acá. De hecho, están diciendo que se ve algo de blanco acá que nos está vigilando. De este lado, en esta zona Gracias. donde estoy alumbrando, Gracias amigos de TikTok, muchísimas de gracias por este su lado compañía. se escucha que alguien camina, que alguien viene hacia nosotros. Ya recorrimos aquel lado, ahorita lo vamos a volver a recorrer, pero no hay nadie. Híjole. Son presencias muy fuertes. Hemos encontrado mucho alacrán, hemos encontrado mucha cucaracha. Y pues ya no sabemos de qué cuidarnos, amigos. Está totalmente oscuro este panteón. Creo que tenemos varios peligros, amigos. Si no son Entonces, los insectos, son las, energías, entidades. energías, entidades, etcétera, etcétera. Buenas Entonces, noches. les... ¿Hay alguien aquí? ¿Se encuentra alguien aquí con nosotros? Buenas noches. Muchas gracias, José, Diego. Hola. ¿Quién se encuentra con nosotros? Exactamente, ese alacrán venía para ti, Alan. Sí, por eso me volví a revisar, pero no, ya no está. Amigos, les tengo que pedir una disculpa. Es posible que yo en algunos momentos no pueda leer sus comentarios, pero en repetición lo voy a hacer. Voy a ver la repetición de esta transmisión. Por favor, sigan escribiendo y una disculpa por lo mismo. Tomen capturas de pantalla por si ustedes llegan a ver algo, porque es muy probable que si lo volvemos a buscar en el mismo lugar ya no se encuentre. Entonces hay que estar bien al pendiente de ese detalle. Se escucha una mujer, ¿no? Caray, no he oído nada. ¿Tú has oído algo, papá? ¿Voz de mujer? Lamentos. Joanny, bienvenida. Muchos lamentos. Ahorita empezamos, nos esperamos un ratito, unos segunditos nada más en lo que... Increíble, vamos caminando, un montón de cucarachas. Oye, pero como que ya no los veo. Claro que hay muchas. Pero yo te voy cuidando, no te preocupes. Amigos, pues me estoy poniendo en cuclillas a cada rato porque pues traigo un problema del pie. Y creo que lo estoy superando, pero es la Ah, forma okay. de estarme
soportando el dolor. Pero vamos a caminar, Alan. Sí. Vamos a caminar, prendemos el portal. Ahorita activamos el diapasón y vemos que siento que al activar el diapasón sí se van a... Golpe. Va al portal, 3, 2, 1, abierto. Vente, Alan. Amigos, ya van varios que dicen que no pudieron asistir en las transmisiones pasadas. No se preocupen, pueden volverlas a ver. Si está haciendo algo de aire, puede que no sea anormal. No se preocupen, si ustedes gustan verlas, ahí están en repetición. Ojalá les guste este contenido. Pregúntale por su nombre, papá. No me lo quiere dar, Ana. Pero recuerda que nos estamos moviendo. Y vamos a encontrar otras entidades, no va a ser siempre la misma. ¿Dónde te encuentras? ¿Quién eres? ¿Sabes que hay otra cosa, papá? Muchos de ellos saben que aquí vienen vivos y no los ven, porque ya saben lo que ha pasado con ellos. Ya han ido al otro lado. Entonces hay que decirles que los estamos buscando a esas entidades. Voy a poner luz verde, amigos. Aquí hay mucho insecto. Se escucharon ruidos golpeando el metal de este lado. Hola, buenas noches. Dile que se manifieste. Quiero que te presentes. Quiero saber tu nombre. Dímelo a través de este portal. Saludos hasta Chile. ¿Cómo te llamas? Dime. Se escuchan golpes de hierro, así es. Así es, Tutuca. Hemos estado escuchando de repente golpes de hierro. Siento que golpean como que esas cruces. Hola. Ya que están alrededor. Hola. Hola. No, Cristian. No se confundan con alguna sombra, amigos. ¿Puedes venir? Esa sombra que ven, que se mueve. Estamos aquí, en tu espacio. En tu lugar. Qué feo, dice. ¿Cómo te llamas? Yo escuché Madison.
Te sigo. Hola. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás? Dime dónde estás. Vengo a buscarte. Sanga, gracias por acompañarnos, Giovanni Sanga. Ay. Insectos hay aquí. Jonathan, amigo Gus, te dijo. Aquí estoy, dime. Jonathan, bienvenido. Gracias por tu compañía. Creo que te dijo la señora, habla algo. Dime, dime. Gus. Y de repente lo interrumpió alguien más. Híjole, no sabes de dónde mirarte, si las cucarachas o los alacranes. Sí. Exactamente. Estamos rodeados, amigos. Rodeados de alacranes y cucarachas y... Alacranes también, ya hemos sí, visto, había varios. Mucha entidad, mucha energía. Oye. ¿Escuchaste ese lamento? Eso fue un grito, ¿no? Sí. No lamento, grito. Pregúntale si lo escucharon. ¿Oyeron eso, amigos? Muy retirado. Como de una niña, ¿no? Sí, muy muy agudo el sonido, así de... Exactamente de una niña, no de niño. No llega. Se escuchó por allá, amigos. Fue por el minuto 11, ok. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Así lo escuchó alguien, Natalie. Perfecto. Así es, fue como una niña de 7 años gritando a lo lejos. ¿Cómo te llamas? Queremos comunicarnos contigo. Oye, dijo buenas noches. No te vayas. Eres bienvenido, acércate. Creo que te está saludando, papá. No se está despidiendo, creo que te está saludando. Buenas noches. ¿Me estás dando la bienvenida? Muchas gracias por aceptarme. Perdón, dijo alguien. Lárgate de la oscuridad, hijo.
En la oscuridad sé que estás, no quiero irme. Bien, amigos. Se está abierto ya. Ok. Prendemos el detector de energía, amigos. Hay que estar pendiente. Yo les aviso. ¿Dónde te encuentras? Haznos una señal de tu presencia. Acércate. ¿Quién se encuentra aquí? Acércate. Hola. Juan Rodríguez se llama Portal. ¿Cómo te llamas? Ya vino, dijo la niña. Estamos aquí cerca. Cuidado donde pisas, ahí está terrible. Aquí, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Aquí está terrible. Perdonen, amigos, que no está alumbrando ya. Adelante, es que fácilmente pasamos por 20. Vamos a hacer una insectos. Temática ahorita. Voy a poner diapasón, te vas a esperar un rato aquí. ¿Vas a poner diapasón, seguro? Es que quiero quedarme. Wow, ¿cuántos hay quiero aquí? Quedarme un rato parado, o queremos quedarnos un rato parados, amigos. Pero están exageradamente de cucarachas. Dice, es como si hablaran entre ellos en el portal. Sí, amigos. Muchas veces eso es lo que sucede y por eso es de que nosotros tenemos que estarnos moviendo de posición. Mira. Aquí, y tocando más, el diapasón en ocasiones, pero yo creo que aquí si lo vas a tocar, solo tócalo una vez. Checa hacia abajo, me voy ahí al fondo. Obviamente en todo el panteón está totalmente oscuro, pero me voy a pasar para allá, activo el diapasón y regreso aquí. Y hacemos, es más, voy a hacer esto. De este lado activo una vez, de este lado una, papá, y acá otra. Mejor solamente una vez y ya, porque va a ser mucho. Es lo que quiero, es lo que quiero. Lo que pasa es que se están retirando, estamos escuchando ruidos muy a lo retirado. Quiero alborotar para concentrarnos aquí, platicar y hacerlo, ¿te parece? Yo digo que solo una vez, pero okay. Bueno. Hacemos una y con esa, ¿va? Ok. Órale. Te dejo el detector. Ay, Alan, no me quedo con esto, en serio. No te me pongas. ¿Te oíste algo? Sí, es que. De hecho, ahorita tocaste el diapasón tantito, ¿eh? Pero no. Moviste la bolsa y se debe haber tocado el cine. Pero si solamente así, y no lo hice. O sea, están pasando cosas raras. Jonathan dice, recuerden que a Gus en los pantines le da por andar de rodillas. Órale, Jonathan, ¿eh? Órale. Nosotros te cuidamos, me dicen. Ok, hacemos esto. ¿Lo hago rápido? Brian, yo o Brian Duarte, cosas, yo sé. Pero pues tienes toda la razón. Dice, no te quedes quieto por las cucas. No, es que hay un montón, amigos, exageradamente. Es más. Así es, Ragde. Hay grupitos de cucarachas que guácala de pollo. De hecho, ya había una. Ok, te espero. Amigos, mi papá va a tocar el diapasón. Les ruego de favor a aquellos que tengan audífonos que
le bajen tantito el volumen de sus audífonos, ya que se oye a veces terriblemente fuerte, aunque en esa distancia yo creo que no se va a oír tan fuerte. No lo sé, ustedes usen. Yo me desvayo si se me sube una. Ah, imagínate si se suben 20, Ángela. Su lluvia han llevado a Diego. Pues sí, hubiese sido alguna idea. Perdón, es que pensé que se había activado el detector de energía, pero no. Justo que le pasan y Alan corre. Órale, un grito allá. Aunque debo de admitir, amigos, que se fue afuera del panteón. Estamos cerca de la orilla. Místico, bienvenido. Sí, pero hay una cosa muy importante, papá. ¿Qué? Ese grito sí fue afuera del panteón. Pero fue un lamento, no fue niña, no fue un vivo. Fue de una señora, ¿no? No sé, fue muy agudo. ¿Te encuentras por aquí? Ven, acércate. 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 María. Dime tu nombre. Ven, acércate. Aquí yo te checo la luz. Es que no hay nada, estos son pasos. Vente para acá. Dime, aquí estoy. Creo que dijo Gus, ¿quieres que no sé qué? De aquí está todo amontonado, están los pinos, están los árboles y aquí se escucha mucho ruido. De pura casualidad llegamos al mismo lugar donde empezamos. Oye, de veras, y aquí encontramos la cámara. Sí. Cuidado, amigos, hemos llegado al lugar donde habíamos empezado la transmisión aquí en Facebook. Este lugar, bueno, pues allá no es muy fácil de caminar porque hay muchas cucas. Quiero que te acerques. Te estoy esperando. Me diste la bienvenida. Ven. Dicen que escucharon a alguien decir, ya pasó el día, pasó. O sea, que ya lo estaban esperando. ¿Quién sabe? Es que no entiendo qué dicen. Uy, ¿qué es eso que brilla? Ah, un plástico. Alan, hace viento, no ragde. Ay, perdón, amigos. me metí algo del teléfono que no debía. Llegado no por casualidad, ahí debe de haber algo muy fuerte, sí. Vente para acá, es acá. ¿Dónde, las cucarachas? No me digas eso. Vente para acá. Por cierto, amigos, el detector de energía está prendido, Sí, lo sé. Los árboles deben estar infestados. ¿Qué? ¿Dónde, Ragdi? ¿En qué tumba? ¿Qué vio? Dice, Alan, ¿hace viento? No.
Y luego está, me dice, porque están moviendo las flores de una sola tumba. ¿Cuáles flores? Yo vi lo mismo de las flores, dice Kate. A ver, revísate en donde estábamos. ¿Alguna flor que se mueva? Atrás, en la cruz se movió. Se vio una sombra. Pensé que había viento. A ver, vamos a ver. ¿Serán esas? Serán. Oye, sí, mira. No hay aire. No hay aire, amigos. Está totalmente quieto. A ver. ¿Me detienes esto? No, el estabilizador. Voy a poner este detector de energía. Más a tu izquierda, dice. ¿Más a mi izquierda? De hecho, ya no se mueven, miren. No hay nada. No hay nada. Ya se fueron. Dice que cuando hay mucha cucaracha, que acaban de enterrar a alguien o va a temblar. Y hay muchas hormigas también, amigos. Algo va a pasar porque o pasó o pasó también. Porque hay todo, hay hormigas, hay mucha cucaracha, hay mucho alacrán. Y esto no detectó nada, amigos. O sea, yo puse el detector de energía y ustedes lo vieron, se dejó de mover las flores. Préstame la de colores. Ten esta. Toma. Ahí está otra vez. ¿Será el viento, amigos? Se movió poquito. ¿Qué es eso? Oye. ¿Eso fue aquí adentro? Sí. Por allá, mira, apunta. Pero no hay nadie, Alan. Pero recuerda que ellos lo ven mejor, papá. Mejor que nosotros. Uy, a tu izquierda. Otro grito a tu izquierda. Meli dice que es esa, ¿en dónde? ¿Qué? Sí, va de... Hay gritos y no hay nadie. Recuerda dónde pisas, papá. Yo lo estoy escuchando de este lado. ¿Cuáles perros? ¿Me escuché perros? ¿Zafacón? ¿Qué es zafacón? ¿Qué pasó? Sí, gritaron, pero ¿dónde es un zafacón? ¿Qué es un zafacón? Sí, esos gritos. Amigos, está pasando un avión, no se asusten. Ese ruido que escuchan es de un avión.
que siempre se nos olvida, amigo. Dicen que un zafacón, dale, hay una flor en el piso donde está la basura. ¿Qué? ¿Se refieren a ese arbusto pequeño? ¿O a la flor de esta allá a lo lejos? Cristian, saluditos. Bienvenido. Adictos a lo paranormal. Frente a ti, Alan. Ya está empezando a ver bien, pero es muy ligero. Mira, no detecta nada. No, pero sabes que aquí sí las alcanza a mover. Este viento sí las alcanza a mover estas flores. Sí. Pero hay unas que están muy. Hace rato la que estaban moviendo, amigos. Atrás, ¿dónde? No manches, ya nos pusieron tensos. Nos vamos a poner aquí. ¿Quieres que yo me encargue de la cámara? No, está bien. Lo que pasa es que, pues tanto tú como yo. ¿Dónde pisas? Sí, es que no manchen, miren. Ay, salieron de ese arbusto. Ay, como exageradamente cinco cucarachas. Ahorita les voy a. Aquí está Alan. A ver qué dónde está Alan. Hola, amigos. Aquí estoy. Fue. Entonces, ¿sabes esta qué? Esta vez yo me encargué de tener esto. El detector de energía, amigos. Fue, a ver, acércate de este lado. Sí. Yo ya me había ido a ver acá. A ver, que dicen que dónde estás tú. A ver. Pero no se prende nada. Las flores de aquí, donde están aquí en mi zapato. Al lado derecho. Del lado derecho es en esta tumba, ¿verdad? Sí. Abajo. Híjole, hay un montón de hormigas, amigos. No detecta nada. Frente a la cruz. Frente a la cruz. Gracias, Renita. Frente a la cruz. Una cuca detrás de ti, Alan. Ya se fue. No manches, tiene que andar así como soldadito porque. Sí. Tenemos que andar como soldadito. El zapateado. Pero en esta tumba no detecta. Arno Chávez, saluditos, buenas noches. Me hace que esta vez fue por el viento. ¿Sabes qué? Vamos a movernos. Sí. Vamos a darle para donde íbamos, Alan. Ok. ¿Cuánta hormiga hay? Sí, es que. Ay, 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 ay. A ver, vamos. No, está esto. ¿Quieres que yo me cargue de la cámara? Para locos. Yo creo que sí, porque yo te protejo más. ¿Te cargas entonces del detector sí. de energía? Yo te protejo porque ahorita sí es exagerado. ¿Cambio de lámpara? Exagerada la. Nada más fíjate por dónde caminas, ¿eh? Sí, desde hace rato. Más bien que no te vayas a tropezar y yo te protejo de las cucarachas o no. No creo que puedas protegerme de que yo pise alguna. Sinceramente. Abro el portal, amigos. Va. Chiqui, bienvenida. Uy. Pasas acá. Es que aquí lo más oscuro, Alan, aquí está bien cañón. ¿Detectó algo? Ay, quiero verlo y te volteas. ¿Se escuchó de repente? A ver cómo está la de esta. Recuerda nunca presionar este botón del medio. No. Ese botón nunca se presiona. Iba caminando y se activó. ¿Qué fue eso? Ya dinos quién eres. Un gruñido, ¿verdad? Sí. Dime, aquí estoy. Dime cómo te llamas. Ya dime cómo te llamas. Quiero que me digas cómo te llamas. Ya, no nos estás volviendo locos. Ok, Manny, vamos a revisarlo.
dime cómo te llamas. O te voy a mencionar otra vez. Ey, sé que no te gusta. Ay, Gus. Sí, dime, a ver. Ya se enojó contigo, papá, ten cuidado. A ver, ¿cómo te llamas ya? Dime. Oye, ay, Gus. Se prendió. Hay que dejarlo hablar, papá. No me está diciendo, como que me está tanteando. Ay, Gus, pues sí, pero quiero saber cómo te llamas, dime. Déjalo hablar, papá. Si tú le sigues hablando así de fuerte, es posible que se vaya. Así nos ha pasado muchas veces. Hola. ¿Estás aquí? Madre mía, dijo. No manches, ya, a ver. Danos una señal de dónde te encuentras. Sí, fue un gruñido. Esta es una tumba, ¿verdad? Sí. Sí. Está la cruz. ¿Dónde podemos pasar para allá adelante? Por acá. Señor, salga de ahí, dijo en el portal. La señora. Me invitaste aquí. Te estoy escuchando. Oye. Escuché que movieron a alguien acá. Sí. A ver, ¿no hay otro pasadillo más fácil? Ok. Hazle así, no importa. Nada más se te suben unas cosas y ya. Dijo, estamos aquí. Como que se está enojando o es mi imaginación. No manches, nos está volviendo locos a la... Ella está detectando algo. Oye, oye. Pero no me des la espalda, papá. Papá, no me des la espalda. Mira. Ok, aquí se encuentra. Y dijeron en el portal, aquí estamos. Ay, Gus. Ya dime tu nombre, caray. Sí, amigos. Y estoy intentando tranquilizarlo, pero nomás no puedo. Me cree que ya me voy a calmarla, ya. Sí, necesitas calmarte porque si no estas entidades se pueden ir. O nos pueden atacar. Está muy cerquita. Sí, está muy cerquita. Hay que buscarlo. Imagínate que es como si fuera un rastreador, papá. Intenta buscarlo. Donde se vea que se apague, no te vayas para allá. Donde veas que se prende más, acércate allá. Exactamente. No, ese nada más es un... Te indica si está cerca o no. Lo que detecta, papá, es el otro cable. Sí, pero... Ese es el que tienes que probar. Chin, ya se fue. Perdonen, amigos, la palabra. Y aquí es donde está la energía. Vamos a lanzarnos. Oye, amigo. Está cerca. Pero no está lo suficientemente cerca. Está muy cerca ya. Es en esa dirección. Uy, demasiado. Es en esta dirección. Ella estará por aquí. Estás alejando ahora. Amigo, ¿para qué querías que llegáramos a este lugar? Sí, es posible, Rodney. ¿Será él?
papá. Recuerda que la parte pequeñita del es el que detecta. Ese es el que tú debes de acercar a las tumbas y demás. La grandota no. Volvimos. Nos alejamos ya de él. Miren, ya está apagado. Volvimos a otra vez aquí también. Un lamento, dicen. Arriba mío hay unos insectos. Oigan, amigos, vamos a pasar el pasillo. Voy a pedir una disculpa. No escuché ahorita lo que dijo el portal. Voy a andar viendo el rastreador o el detector de energía. ¿Me pueden decir ustedes qué fue lo que escucharon en el portal, amigos? Vi algo corriendo atrás de usted, algo blanco. ¿Por dónde? A Ragde ya se le están moviendo cosas en su casa. ¿A quién? A un compañero nuestro, Ragde. Alguien que nos está haciendo el favor de ver esta transmisión. No te sugestiones. No te sugestiones, es muchas veces. No tengas miedo. Frente a la Somaro. Yo la verdad me pongo tenso porque de repente escucho un lado en otro. Y saben que me alteran de esa manera, ¿eh? Es posible, amigos. Querían que nos alejáramos de esa tumba. Se estaba molestando. ¿De cuál tumba? Es lo que te decía, papá. Allá, donde estaba. Muchas veces, amigos. Sí, allá. Muchas veces, amigos. Los lugares en donde nos encontramos, las entidades llegan a sentir algún estilo de emociones. Y esas emociones las logramos nosotros identificar porque nosotros mismos las sentimos. En ocasiones, otras veces no. En este caso creo que eso fue lo que sucedió con mi papá. Mi papá ahorita vieron que se enojó, se molestó. Y la entidad también estaba molesta. No, y saben, fíjatela. Y sí se me hace que sí quería que nos alejáramos. Y saben que de esa manera me alteran, pero no lo van a lograr. Oye, creo que vi una orbe. ¿Dónde? Afuera de la cámara no la vi, pero en la cámara la vi. Perdón, amigos. Por acá, ¿verdad? Dice, ¿por qué no apagan la luz un momento y se quedan en silencio? Tienes razón, Jonathan. Ok. Vamos a intentar. Aquí mero. Me late ahí menos cucarachas. Ok. Papá, tu turno de la luz. Va. Ok, vamos a guardar silencio. Acuérdatela. ¿Vamos a platicar un rato? No, ahorita vamos a guardar silencio tantito. ¿Sí? Sí. Órale. ¿Se alcanzan a ver? Es que se oyen cosas, papá.
Perdóname, papá, que te haya callado así. Pensé que se iba a escuchar una voz. Es que allá... Mira, ¿sabes qué? Si nos hubiéramos quedado un ratito más, estoy seguro que algo se estuviera escuchando. Esos ruiditos son los sapos o las ranas o no sé qué sea. Están como que concentrándose y ellos mismos se avisan que no hay nadie. Cuando no hay nadie, es posible que encontremos más ruidos. Allá adelante escuché pasos antes de que nos quedáramos callados. Creo, amigos, que no son pájaros. Y me atreví a decir que esas son como... Bueno, sí pueden ser pájaros, como dices. ¿Cuál es el que se escucha? Son ranitas, ¿no? Son ranitas, son sapos o ranas, no sé cómo... Sí, me atreví a decir que esas son ranitas lo que están diciendo. Pero una cosa quiero mencionar. Sí. De hecho, ahorita que estamos hablando, ya no se escucha mucho, tan seguido, pero que cuando tomamos silencio, hicimos silencio, se empezaron a escuchar más. Y entre ellos mismos se comunican. ¿Te empujaron? No, es una piedra que pisé. Okay. Entre ellos mismos se comunican y se escucha más. Vamos a hacer el ejercicio, nos quedamos un ratito más. Ahorita estamos haciendo ruido, casi no se escuchan. Y un ratito sin silencio, en silencio se van a escuchar más. Entonces es como más podemos ¡ay! Algo pasó a un lado de mí. No sé si tomaron captura. Clarito vi una sombra, pero blanca, blanca, junto a la luz. Hay una cosa muy importante, escuché precisamente en esa dirección un sonido. Es el viento ahora, amigos, miren. Pero acá no hay nada de hojas, de plástico, como bolsas. Haz un recorrido, porfa, con la luz verde, dicen. Ok, vamos a hacerlo, ¿sale? Sí. ¿Te sigo? Así como estás parado. Da un giro. Terminando el giro, avanzamos. Ok. Ragni, y solo quisiera decirte que no te sugestiones. Lamentablemente ha pasado así varias veces de que el portal dice el nombre de alguno de nuestros espectadores, o inclusive llegó a decir, inclusive en otras, en otros momentos, nombres de gente que ya habíamos visto
en alguna, por decir, en algún panteón. Hemos puesto, se nos ha ocurrido poner portal de día en otros lugares fuera de cámaras y hemos oído esos nombres, pero estando cerca del panteón, obviamente, en respecto. Entonces, ¿qué pasó, papá? Sí, es posible, como dice evidencias cinemáticas. Es muy posible también. Solo tranquilo, no te sugestiones. Si quieres, pues manda mensaje privado. Cuando se tiene miedo, es cuando más se acerca la presencia. No tengas miedo y no pasa nada. Entonces, vamos a caminar tantito para el frente. Sí, 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 sí. En un ratito más, porque todavía falta. Sí, todavía falta, amigos. Todavía no nos vamos a YouTube. Baja la luz, porque aquí está el pasillo. Ok. Amigos, no puedo subir mucho la luz. El hecho de que vamos a pasar por un pasillo. Pasos adelante tuyo, papá. ¿El lamento? Sí, este, a mí allá enfrente. ¿Y si van donde se enojaron? Otra vez. ¿Cómo ven? Dicen, ¿tienes campanas? No, Wenhan. Ya hay que traerla. Tenemos un amigo. Pero no lo trajimos. Alcanzan a ver el pasillo para irnos así sin luz, caminando hasta el fondo. No, ¿verdad? Está muy oscuro. Keiji, no creo que pase algo malo, la verdad. O sea, no creo que sea algo malo, no te preocupes. Sí, eso es muy cierto. ¿Sabes qué? Símbolo de ambulancia. ¿No la jugamos? Abundancia. Oye, otra vez el lamento. Pero ¿sabes qué es lo curioso, papá? Ajá. Cuando suenan las ranitas, normalmente como que se tranquiliza el ambiente. Están sonando las ranitas, hay muchísimas cucarachas, entre algunas de ellas muertas. Hay alacranes, hay hormigas, que pues hormigas es algo más normal. ¿Se escuchan? Se están escuchando mucho lamento, Alan. Escuchen, no hablemos. Gracias, amigo, por sus comentarios. Te decía, están esas pues, animalitos, insectos. Algunos, pues normalmente dan a entender de que cuando suenan no hay mucho peligro en lo que se refiere a lo paranormal. Hay mucha humedad.
Y otros, pues es todo lo contrario, ¿no? Como en determinados momentos las cucarachas. Y en un panteón, pues no es algo normal. Lo curioso es de que hay ambos aquí y están escuchándose a cada rato lamentos, pasos y demás. Es como si hubiera aquí, amigos, entidades de. Es que hay que movernos de aquí, papá. Hay que alejarnos de este pasillo. Estamos corriendo más peligro aquí. Además de que muchos de nuestros amigos no ven nada. Perfecto, amigos, mucho mejor. Ahora sí ya se ve. No es lo malo de los alacranes, así es. Es lo que les decía. Estamos acorralados, ya no sé. No hay por dónde pasar. Por acá. Si no es meterme en otro agujero. Uy, vaya lugar donde decidí para caminar. Está bien concentrado aquí. Hola. Uy. Gracias, Ragni. Mira, la cajita ya está consumida. Pero entonces, ¿por qué se rompió? Está el cráneo. Pero entonces, no, papá. Mejor no. Préstame, toma. No lo voy a poner. Mira, amigos, cómo está quebrado aquí. No les voy a mostrar al fondo porque ahí va a haber algún vivo, dijo el portal. Ten. Vamos. Hey, Gus, te dijo. Sí, ya. Ya es hora. Ok. Se está enojando. A ver, vamos a movernos donde tengamos espacio para irnos a YouTube. Ok. Amigos, acompáñenos a YouTube, por favor. Ah, caray, se trabó el estabilizador. No me dejaba moverse. Ahí está. Vente para acá. Para irnos a YouTube. Por favor, amigos, acompáñenos. Ay, vaya lugar elegiste. Ok. Este es otro pasillo, ¿no? Aquí estamos más. Más está más abierto. Amigos, acompáñenos a YouTube, por favor. Muchísimas gracias por acompañarnos, Facebook. Los invito a que nos acompañen tu canal Enigmático por YouTube. Y por favor, los espero el martes a las 9. TikTok. Nos vamos a YouTube, a Facebook a las 10. Y inmediatamente a las 11 por Por YouTube. YouTube. Amigos, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta transmisión. Está Detrás mío. muy pesado este panteón.
sobre todo porque mucha cucaracha, mucho alacrán, mucha hormiga, y pues estamos alertas en todo, amigo. No vaya a ser la de malas que a Alan ya le iba corriendo una alacrán encima de él, y al inicio pues estamos ahí alertas. Gracias, amigos. Vámonos a YouTube. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Los esperamos en YouTube. Hasta luego. Tu canal Enigmático. Adiós. Bye. Bye. Vámonos.